la próxima obra que se va a abrir, la licitación se abre el 28 de agosto. Y esto consta de todo lo que es la cartelería de lo que es Cañón del Atuel. Una obra que, bueno, se va a hacer en conjunto con Vialidad Provincial. Va a tener un monto de 1,5 millones de pesos. Y en sí, en lo que consiste esta obra, se va a basar en 4 tipos de cartelería. Va a haber una cartelería que es la información turística vial. Va a estar basada la señalización en eso. Va a haber una señalización de información del sitio, del lugar, a lo largo del recorrido del Cañón del Atuel. Otra modalidad que se va a usar es la cartelería de señalización de información vial propia dicha. Y después viene todo lo que es, digamos, lo que hace a la seguridad vial. Y en eso se va a basar, digamos, estas 4 características que va a tener la cartelería, que va a hacerse, digamos, desde la provincia en conjunto con Vialidad Provincial. La idea básicamente es justamente guiar al turista desde la ciudad hasta lo que es el propio circuito Cañón del Atuel, de alguna manera con una cartelería que sea mucho más didáctica, con nuevas tecnologías, ágil, y que el turista en sí tenga un recorrido que se inicie desde descendente, digamos, que inicie desde el Nihuel y que termine en lo que es Valle Grande. Esa es la idea, para descongestionar o alivianar un poco el tránsito y para que el turista de esa manera pueda disfrutar mayor las bellezas que ofrece el río y todo el paisaje de lo que es Cañón del Atuel. Se viene la apertura de lo que sería Cañón del Atuel en la ruta 173, una lucha, como les decía, de la Cámara de Turismo y de la Cámara de Comercio, porque hoy por hoy es el circuito que mayor visitan nuestros turistas. Y no tan solo del sur, sino también de la provincia, es lo que nos ha ofrecido la naturaleza, una belleza natural como es el Cañón del Atuel, y que lamentablemente tenemos un camino bastante complicado, pero bueno, si Dios quiere, ya el 5 de septiembre se abren los sobres. Esto va a rondar en un monto de 5,5 millones para hacer lo que es el proyecto ejecutivo, o sea, es lo previo para hacer la obra. Este proyecto ejecutivo, ¿en qué consiste? En hacer todo el estudio técnico, los costos y las factibilidades por donde va a ser la traza del camino, que ya estaría muy avanzado.